El día de hoy nos encontramos en Bellavista, Jalisco. Estamos en un cultivo de agave. Esta planta tiene ya un año y 4 meses. Aquí estamos haciendo un diagnóstico de planta, principalmente porque el productor pues veía la planta que carecía de principalmente de deficiencias nutricionales, y sobre todo es una planta que se ha estado monitoreando, y sobre todo hemos estado haciendo aplicaciones principalmente de calcio biestimulante y sobre todo de fertilizantes, principalmente para etapas de desarrollo. Recorriendo el predio hemos observado principalmente que pues este lote de agaves se divide en tres partes. Una de las primeras partes presenta las principales deficiencias, y sobre todo está presentando características o malformaciones que sobre todo el cogollo se ha estado como ladeando hacia un lado. Entonces la pregunta del productor y sobre todo de nosotros como empresa es: ¿por qué situación o por qué está sucediendo esto en estas plantas? Aquí, sobre todo, sobre la marcha, hemos estado haciendo investigaciones y estudios donde esta planta, pues normalmente son afectaciones principalmente por herbicidas, exceso de herbicidas y sobre todo exceso de preemergentes. Y esto no significa que sea en este momento de plantación. Aquí son plantas que realmente también surgen problemas a raíz de la madre. Cuando las madres son sometidas a aplicaciones en exceso de agroquímicos, principalmente, como lo mencionado, entre ellos preemergentes y entre otras herbicidas de hojas anchas, causan estas elongaciones o sobre todo estas malformaciones que parecieran que la planta como si se la estuviera llevando el aire. Aquí nosotros, como recomendación, como empresa, hemos estado recomendando principalmente la aplicación de biestimulantes o sobre todo aminoácidos. Esto nos llevará a que la planta tienda a tener su normalidad entre ese desarrollo y que la planta no tienda a caerse hacia un lado, porque suele suceder que las plantas que se encuentran en este estado sufren en un futuro o a la hora de la jima, que son plantas que están podridas o sobre todo son plantas que no producen esa cantidad de azúcares que nosotros requerimos. Aquí, sobre todo en este predio, como les mencioné, hemos estado monitoreando, ya que está dividido en tres partes. Una de las segundas partes es aquella donde las plantas se están comportando en un color más azul, plantas más normales, piñas más gruesas y sobre todo son plantas más, más vigorosas, más sanas. Y sobre todo aquí hemos estado observando que no hay ni siquiera el 1% de estas plantas que estamos encontrando en el lote número 1. Aquí también hemos estado observando que las malezas también arrastran mucho este tipo de problemas, ya que nos llevan a la aplicación en exceso de herbicidas, preemergentes y sobre todo de secantes, ya que estos nos llevan a que la planta esté presentando estas características. Aquí pues vemos que la nutrición, principalmente donde el predio ha estado totalmente limpio, la planta ha respondido con características mucho muy diferentes a las del primer lote. Entonces aquí nosotros hemos estado haciendo un programa nutricional mes con mes, principalmente haciendo aplicaciones de calcio, ya que esta planta también nos está presentando esas características de esa deficiencia de calcio, principalmente con el exudado que vemos en el envés de la hoja. Ahí se alcanza a observar esas características y sobre todo
nos está bloqueando principalmente el fósforo. Aunque nosotros hagamos aplicaciones de granulados directamente al suelo, tendremos ese problema o esa deficiencia de nuestra planta. Entonces aquí nuestro programa de nutrición está basado sobre el diagnóstico que nosotros hemos estado realizando. Somos una empresa que consecutivamente estamos haciendo una visita entre cada 22 días o 30 días para estar monitoreando principalmente esas deficiencias, lo que entra la parte de la nutrición, sobre todo enfermedades, plagas y principalmente lo que viene siendo aquí en este caso las malezas. Nosotros somos la empresa López Piel, nos encontramos en el estado de Jalisco y principalmente pues tenemos sucursales, lo que viene siendo Jalisco, Guanajuato, y te ofrecemos un servicio que te haga sentir satisfecho y sobre todo resolverte una necesidad que pudieras tener. Somos la empresa López Piel.